Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Pablo Benítez y doy respuesta a la pregunta 4 de la tarea correspondiente a la semana 8 de la asignatura de Tecnologías Aplicadas. Partiendo, defino que el e-learning es una modalidad de formación basada fuertemente en las tecnologías de la información y comunicación, llamada también educación virtual, educación online o en línea, la que parte como resultado de la necesidad de estudio en circunstancias específicas como la dispersión geográfica, por ejemplo, la limitación de horarios, la necesidad de reducir costos y el avance tecnológico que de alguna manera han proporcionado las herramientas técnicas necesarias para aplicar este tipo de modalidad. El aprendizaje basado en la modalidad e-learning se basa generalmente en el uso de una aplicación llamada plataforma virtual de aprendizaje, para entregar contenidos a los estudiantes quienes a través de computadores o dispositivos móviles ingresan a este portal para visualizar los contenidos y completar las actividades antes diseñadas por los docentes. Un claro ejemplo es la plataforma virtual DIAC llamada Moodle, el cual nos permite ingresar y abordar todos los contenidos correspondientes a las diferentes actividades que como estudiantes debemos desarrollar. El e-learning es una forma altamente planificada de construir el aprendizaje compuestas por metodologías, estrategias educativas y de gestión, así como de recursos tecnológicos para llegar a un público generalmente remoto. Dentro de sus características, podemos indicar que se promueve la interacción directa de los contenidos, uso intensivo de las TIC, usuarios dispersos geográfica o temporalmente, autogestión del aprendizaje, comunicación bidireccional entre estudiantes y formadores, ya sea esta sincrónica o asincrónica, registro de actividades realizadas, reducción de costos de formación, capacitación, flexibilidad para modificar los contenidos y recursos. También es importante destacar las ventajas que nos garantiza esta modalidad, las cuales se enfocan directamente en el aprendizaje activo, seguimiento exhaustivo del proceso de formación, flexibilidad, acceso a las 24 horas, adaptación a tu propio ritmo de aprendizaje, que es muy importante, recursos virtuales ilimitados, contenidos actualizados y reducción de costos. Dicho esto, la modalidad e-learning aún se encuentra lejos de poder reemplazar el actual sistema de educación, pero con el transcurso del tiempo son más las personas que optan por esta modalidad debido a la flexibilidad que ofrece y a la dispersión de las barreras espacio-tiempo. Permitiendo al estudiante formarse y autoestablecerse una costumbre de estudio en el horario y el tiempo que él desee. Bueno, eso ha sido todo. Espero poder cumplir con el objetivo de la pregunta. Me despido. Muy buenas tardes.